sonido yeti 1 está funcionando yeti 1 cuál es yeti 1 um, no va a sonido yeti 1 está funcionando sí, ya está. yeti 1 ya está yes. ok a ver muy bien yeti 2 también está funcionando este. ah sí tengo tengo yeti 1 unidireccional Listo, ya, ya no tiene tanto estático. Um, ok. Vamos a cambiar otra vez. ¿Otra vez? Otra vez. Uno, dos. Sí, sí. No, no. Soy. Eres. Somos. Ellos. Mm. A ver, hable, hable más cerca de tu micrófono. Ryan Gosling. Soy, soy ese. Sí. sí. Uno, uno, uno.

tu micrófono está un poquito bajo 1 2 1 2 1 2 no, Yeti no es el mío ah, okay. está muy alto de hecho yeah. sí, está, se escucha poquito o sea no se escucha tanto Sí, sí. Ah, voy a cambiar los puertos. Okay. otra vez. Uno, dos. Uno, uno. Uno, uno, dos. Hablo. Uno, dos. Uno, dos.

Creo que, sí. Creo que sí. sí. Ok, a ver. Yo digo una cosa y tú dices okay. Yo digo una cosa y tú dices Yo digo, Yo digo otra cosa. Yo digo otra cosa. O sea, para más o menos ver si estamos a nivel de volumen o no. Ok, va. Eh... Marxicans, Marxicans, Marxicans. Marxicans, Episodio 8, materialismo con Alasraki. Episodio 8, materialismo con Alasraki. Alasraki. Alasraki God. Estoy un poco más bajo. Y ahí, o sea, ¿no, no puedes este modificar el gain o algo así. Sí. Digo el... Este, Simón. No? No <coughs> eh, gain. A ver, no, al lab a, la... este... a ver, al lab <laughs> Sí, ahí Ok, a ver Creo que Cuatro. Ok, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Este, una disculpa por eso. ¿Cómo estamos en el volumen? A ver, yo digo una cosa y tú dices otra cosa y vamos a verificar otra vez. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Estamos a un volumen adecuado para sí. quien uno del otro? Creo que sí. Crees que sí. Ok. Sí, se escuchan bien. Okay. Dice Lucy en Sky. Okay. Gracias, Gracias por habernos Lucy. acompañado en los últimos 23 minutos en los que configuramos nuestros micrófonos. Vamos a tener que cortar esto. ¿Cuándo? Este. No para el YouTube. Pero todo, No, ¿cómo todo crees. Esto es contenido súper informativo. Eso es lo que educa de verdad. Sí. Pero el porque no pueden ver nada de lo que estamos haciendo. Pero bueno, ok, ya. Um, déjame quitar el monitor de mi propio audio. Porque me estoy variando. Escuchándome a mí mismo. Uno, uno. Ok, ya no me monitoreo a mí mismo. Este fuerte monitore a ti, así que te puedo escuchar cuando hablas. Ok. Y puedo escuchar cuando no te escuchas. Ok. En teoría. Ok. Por eso no tuvimos que hacer tanta plática con el chat para resolver esto. Perfecto. Ok. Bueno. Um, pues a al episodio del día de hoy. Este es su show, que no tiene todavía música de tema, ni logo, ni eh, layout especial, eh, ni nada, pero... Pues aquí estamos con ustedes eh, es. para traerle traerles noticias desde el norte de México, um, la tierra del de Mad Coffee y el, este, los rayados de Monterrey, los tigres de la autónoma. Um, ¿qué, más? ¿Qué más es característico de Monterrey? El cerro de la silla. El cerro de la silla que está sí. eh, en, en nuestro campo de visión, claro. pero no en el suyo. Pero asegúrense que nosotros lo disfrutamos por ustedes. Ahora es el episodio 8. El tema de hoy es materialismo con Alasraki. Su notificación, si le dieron clic a ella, decía leyenda de Antes éramos como ustedes, las lágrimas del reino de Alasraki. Les tenemos varias cosas el día de hoy. Que saben, este show está estructurado por una serie de. Bueno, ahí pueden ver en pantalla ahorita algo que déjenme quitar. Dios santo. Ok, bueno, ahí estoy yo ahora sí en la pantalla, me pueden ver a mí nada más y no lo que estábamos viendo. Eh, pero si estaban leyendo, eh, felicidades, eh, la verdad, mis respetos. Um, bueno, um, el día de hoy tenemos en México Márxico, eh, Oposición menos esquizoide y Long Live the Empire, ¿va? Eh, México Márxico, vamos a estar cubriendo la inflación como lucha de clases vamos a estar leyendo un artículo en um, en una subversión de open access como dicen vamos a ver um, algo que falta en nuestro soundboard pero que es definitivamente um, una joya um, que es expropiese. ah mira Andrés está eh, poniéndose su gorra a ver parece que okay. estamos teniendo problemas con la, con eso de, ah, ya. los efectos el blur que, verdad Sí. no déjame lo quito y ya Cha parece ya. que si, si me quito la gorra como que si lo si ya lo quito, de todos modos ya quité el y bueno, este, ya vi que está un poquito angulada la cámara ¿eh? así que me voy a levantar pero primero voy a acabar a explicar los temas no porque pues estamos en un stream y ese es el contenido no eh, luego tenemos China destroyed stack Giants que seguramente va a ser algún tipo de um, este de flag waving no aquí de pues de MAME, ¿no? Este no, eh, Mame no necesariamente, o sea, no, está está fraseado como una crítica, sí. pero okay. en realidad este es algo bastante basado. Pues no es esto de que, que básicamente los está um, partiendo, algo que Europa está permitiendo que haga. ¿Sí que Microsoft Activations están? Bueno, no estamos hablando sí. un poco, ya cubriremos el tema. Eh, oposición menos esquizoide. Vamos a hablar sobre la trayectoria política de el hijo de Pedro Ferriz de Con. Grande. Ama a México y por eso quiere ser presidente. Luego estaremos viendo uh, la insanitud de Norma Piña uh, y veremos un poquito eh, un mensaje de Lili Tellis. Grande, grande Lili Grande futura presidente de México. Uh, estaremos hablando, eh, viendo ahora sí el título del ensayo que es A las Raki materialista. Luego vamos a ver que Lily Tenebrosa Telles. que va a estar hablando con Broso. Sí, Broso, eh, creo que está Broso y Krill y Lily Tellez. Ok, uh, luego tenemos Long Live the Empire section, que okay. uh, Jeon Mi alucina. Eso lo, ya, ya, ahorita ya estoy percibiendo que tenemos más material de lo que tenemos tiempo, así que probablemente vamos alejando esto para alguna otra ocasión. Pero sí. tenemos a Jeon -mi, que es una exiliada de Corea del Norte. Y estamos viendo sus este, pues como dicen, sus alucines, ¿no? Uh, luego tenemos a uh, Elon Musk. Elon Musk en su cope. Sí, básicamente coping de que el jefe, el jefe Soros, nuestro jefe, eh, básicamente le cortó ingresos. Eh, este y ahora lo está criticando y haciendo comentarios antisemitas. Bueno, esos son los temas de la semana. Eh, yo voy a acomodar un poquito... No, la cámara está perfecta. Vamos a darle... Sí. Ya, vamos a darle. En caliente. Um, hola. Eh, okay, este... En caliente, como dijimos. Y hit. ¿Escucho algo? Ah, pues me escucho a mí mismo, ¿verdad? Puede ser, sí. <laughs> sí. Ok, bueno. Este primer artículo se llama La inflación como lucha de clases, que eh, fue impreso el 11 de mayo en El País. Es un texto de opinión. Uh, el autor es. La camarada Biri. ¿La ¿Camarada Biri? ¿En serio? Sí. Okay. Tú lo mandaste, güey. Sí. <laughs> en México, el 68% de la inflación se explica porque las empresas se aferran a mantener altas ganancias, no porque los salarios o la carga fiscal hayan cambiado. Aquí tenemos una fotografía: dice una mujer en un mercado de Toluca en agosto de 2022. La inflación esto de frente, lleva demasiado tiempo siendo alta y las explicaciones tradicionales para entender por qué son cada vez menos convincentes una camada me encantó porque como cachorritos sí, sí. una camada <laughs> de economistas nuevos ha comenzado a mostrar que la escalada en precios tiene un componente mucho más fuerte de lucha de clases de lo que las interpretaciones más ortodoxas se imaginaban y que en esa lucha los empresarios van ganando por mucho la enfant terrible a ver. ¿Sí? Ahí, ahí. Este. Le, la infante terrible. Ah, gracias. Terrible. Terrible. Okay. Terrible. De esta agenda de investigación es Isabella Weber. La profesora, o Weber, no sé, no sé cómo lo pronuncian ellos, en la Universidad de Massachusetts Amherst, quien aboga por interpretar la inflación ya no solo como un aumento en precios, sino como un reflejo de las relaciones de poder en la economía. La explicación es sencilla. Cuando los empresarios tienen mayor poder, estos pueden aumentar su margen de ganancia muy por encima de sus costos. Cuando los trabajadores lo tienen, estos pueden demandar que sus salarios suban por encima de otros insumos de producción. En ambos casos, el resultado es el mismo, una inflación elevada, pero por distintas causas y dejando distintos ganadores. Así, entender qué factor está contribuyendo más con la inflación equivale a entender... La distribución de fuerzas en la economía. Y el resultado de hacerlo es escalofriante. Lo que dijo la ONU es aterrador. Aterrador. En pocos <laughs> lugares, el empresariado está ganando más que en México. El 68, casi, casi nada, no de la inflación del 2022 se explica por incrementos en las utilidades de las empresas. Según ha demostrado un estudio de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI. ¿Para ¿Qué está haciendo a estas comisiones, eh? sí, son comisiones? Son demasiadas comisiones. Inflación se aproxima mediante el deflactor del Producto Interno Bruto y la cuenta de generación de ingresos. Otros estudios muestran datos aún más escandalosos. Según la contabilidad preliminar de los profesores Raimundo Campos y Luis Monroy Gómez Franco del Colegio de México y la Universidad de Massachusetts Amherst, respectivamente, en 2021, el 78% de la inflación en México se explicó por cambios en las ganancias de las empresas. Aquí tenemos una tablita. La gráfica muestra la relación entre las ganancias empresariales y la inflación desde el 2006 hasta el 2022. Aquí nosotros somos gente que no sabemos leer, así que no vamos a interpretar esa tabla. No. no, no es cierto. No, eh, somos mira. economistas, <laughs> estadistas. Ajá, nosotros somos est estatistas. Estadistas, no, sí. sí. Somos estatistas. Este, ok. Um, aquí pueden ver eh, el número, el, el, lo rojo, para que, para que se pongan ya vivos, son ganancias empresariales. Luego tienes costo laboral, impuestos e inflación. Y puedes ver que del 2006 hasta el 2008 las ganancias empresariales representaban la mayor parte de la contribución a la inflación de ese año. Solamente en el 2009 y en el 2013 después de los en el 2019, ¿verdad? Covid, durante los distintos recesos, recesos, recreos, sí, <ríe> recreos, <ríe> recreos que se dieron este, en la economía, um, pues, este, sí, las ganancias fueron prácticamente nulas, sí, o hay, hay... hubo pérdidas en el 2009. Ajá, pero en lo general podemos ver que la contribución principal a la inflación, pues, ha sido justamente la cantidad de dinero que se reserva, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, si vemos en, en la en el 2000, o sea, 2009 hay pérdidas significativas este, empresariales, pero en el 2010 el costo laboral se minimiza muy cabrón, y. Pues. Y las ganancias empresariales se ultra maximizan. No cabe eso, duda. Perdón. Adelante. Iba a seguir leyendo. Sigue leyendo. Sí. Por favor. Gracias. ¿No cabe duda? De que el millonario Warren Buffett tenía razón cuando declaró: hay una guerra de clases, ¿cierto? Pero es mi clase, la clase rica, la que está haciendo la guerra y la estamos ganando. La guerra contra el narco, diría Felipe <laughs> En los años, y la estamos ganando. y los años post pandemia, los empresarios han estado detrás de la inflación en otros países también. En Estados Unidos, como En Estados Unidos, mm -hmm. las ganancias corporativas han contribuido. Con el 54% de la inflación reciente, mientras que los salarios solo con el 8%. En la Unión Europea ha pasado lo mismo. De acuerdo con el Banco Central Europeo, el principal componente de la inflación en los últimos años han sido las ganancias empresariales, algo que clasifican como excepcional con respecto a décadas pasadas. O sea que básicamente estamos muy bien, amigos. Este, si el empresario gana, el empleado gana. Sí, ya ves, este, dicen que. Um, la riqueza tiende a caer de arriba hacia abajo. O sea, tú claro. eh, plantas riqueza en la cima de la pirámide, y lo que pasa es que cae. Uh -huh. claro. tipo, Eventualmente, este, en algún punto de las vidas, este caerá esa riqueza, se derramará sí, sí, sí. Este, y brotará eh, por el resto eh, de, de los territorios eh, pobres, ¿no? Para todos levantarnos. Este, como un con, tipo de lluvia, lluvia, lluvia. dorada. ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Una sí. 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 lluvia dorada. Una sí. lluvia dorada. Golden shower. Golden shower. okay. Sí. este. Bueno. La diferencia es que en México, el fenómeno de la inflación. Y ese, ese chiste se lo saqué a uno de los top streamers de ah, no, América. Sí. Top, top 3 o top 5, no, top, no me acuerdo top, dónde. Un sí. top 6. Sí. sí pero no está bien. Sí. Grande, ¿eh? Grande. Gracias sí. Samlo, Saludos, Amber. Samlo. Por ese excelente chiste. Uh -huh. este, la diferencia es que en México, el fenómeno de la inflación por utilidad empresarial. No es excepcional, es la norma, como dejamos de ver en la tabla, por si no saben leer. En los últimos 17 años, la contribución de la utilidad ya viene... En ¿Los invitados? ¿Sí? Okay. No, ¿La invitada? Ok, nosotros en 15 minutos podemos acabar de streamear, pero no tenemos que acabar. Okay. Vemos, vemos. Vemos. Ok, es que necesitan el estudio por otra cosa. <laughs> no, no, es cierto. Uh, ok. Este, en los últimos 17 años, la contribución de oro. ¿okay? Eh, en ciertos años, como acabamos de decir, en ciertos años como 2006, 2010 y 2017, ha llegado a representar más del 81% de la composición de la inflación. El estudio de Campos y después de eso, colapso económico. ¿Qué? ¿Cómo? El estudio de Campos y Roy Gómez Franco corrobora la persistente y sistemática contribución de las ganancias empresariales a la inflación desde 1991. El desbordado poder del empresariado en la economía es consistente con otros datos atípicos de la economía mexicana. Quizá el más importante es el de la distribución del valor generado por la actividad empresarial. Mientras que en los países de la OCDE, el empresario se queda con el 31% del valor generado por una empresa, en México es el 58%, casi el doble. O sea, muevan sus empresas a México, es lo que están diciendo. O sea, sí. Tú okay. tienes una empresa en Europa, la mueves a México y tus ganancias, tu proporción de ganancia, se te va a voltear. Este nivel está por debajo de todo estándar global, según datos de la OIT. La gran pregunta es por qué en México los de arriba han logrado presionar tanto para ganar tanto más y lo han logrado. Mucha evidencia parece apuntar a la estructura del mercado. Pues claro, ¿verdad? México es un país de monopolios, oligopolios y cotos de poder. Por ejemplo,. Según ha demostrado la Comisión Federal de Competencia, la COFESE, otra vez, hablo con sus comisiones, la gran mayoría de los productos de la canasta básica son proveídos por empresas con cierto poder de mercado. Eso ha hecho que las familias mexicanas paguen 98% más de lo que deberían por la canasta debido a sobreprecios, por monopolios, por monopolios. Otros estudios han mostrado que debido al poder de mercado, la fruta, el pan y los lácteos tienen los sobreprecios de hasta el 91%, y las verduras, 29%, las tortillas, 26%, y la transportación aérea, 23%. Tiene precios superiores a los que habría si hubiera competencia de mercado. El poder extractivo y rentista del empresariado mexicano es evidente en el trabajo de los economistas Jan de Lecker, de la Universidad de Princeton, y Jan Iku la verdad no sé pronunciar estos apellidos, pero pues mis respetos a esas personas del University College de Londres. Ellos han mostrado que de 1982 a 2016 el margen de ganancia de las empresas mexicanas ha sido en promedio del 57% comparado con el 33% del resto del mundo. Recientemente se ha observado un incremento en el margen de las empresas globales que ha denotado un escándalo y múltiples políticas para favorecer la competencia. Lo que en el mundo es escandaloso en México está normalizado. Por supuesto, cuando el empresariado es confrontado con esta evidencia, lo niega, la piensa falsa, se piensa inocta, dice que no es él. Pues no, bro, o sea, no es él, es que ellos tienen que tomar el riesgo, sabes, el riesgo es lo más importante es, para. Ese, ese es el factor, sí, ese es factor, es el factor común de. O sea, o sea, si yo voy y doy siete días de trabajo sin recibir salario y luego me pagas hasta el final de la jornada, eso no es un riesgo. Sí, no, en lo absoluto. Claro. El riesgo verdadero es el güey que, que le dijo al trabajador, trabájame siete días y luego te pago. Exactamente. Sí. es, sí, es, es, que, es, eso que es el riesgo. La vida es cara y entonces es costoso mantener un empleado. Entonces sí. pues hay que arriesgarse sí. también. Pero el empresario, el, el empleado, pues también tiene que ponerse la camiseta, muchachos. Hay que ponerse la camiseta. Hay que entender este, al empresario. Van a disculpar por el ASMR, pero voy a comer un pan. Delhi como una concha coreana. O sea, algo como así. una concha coreana. Coreoncha. Coreón ok. Pero coreana. primero a acabar de leer la nota, obviamente. Ah, sin embargo, uno tras otro, múltiples trabajos han mostrado que México es un país donde el empresariado tiene demasiado poder y lo ha explotado con sobreprecios. Esto lo ha documentado el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa y los académicos Luis Alberto Ibarra, José Alberro. Reiner, Suave y mi propio trabajo, por mencionar algunos. Muy basado. Muy basado. Es por todo lo anterior. Y continuar creyendo dogmáticamente que la política monetaria reducirá la inflación de manera significativa en un mercado monopólico, renunciar a hacer política pública con base en evidencia. Si por décadas la inflación ha estado primordialmente relacionada con las ganancias empresariales y las ganancias en México son superiores a las del resto del mundo, a las del resto del mundo, la inflación puede estar mucho más en el campo de la COFES, la Secretaría de Economía y Órganos Reguladores, que del Banco de México. México debe desarrollar una política industrial para promover la creación de empresas en ámbitos donde existe poder de mercado. Y debe regular de una vez por todas la erradicación del poder de mercado de la banca y las telecomunicaciones. Las reformas legales aprobadas por Peña Nieto en esa dirección fueron cooptadas por el poder económico y resultaron insuficientes. Hay que cambiarla. Basado. Basado. Dentro del Banco de México Bancico, debe haber una reflexión Habrá que meditar si la amistad que tienen con la Asociación de Bancos de México es productiva Y sobre todo, habrá que permitir que ideas nuevas entren al Banxico Continuar interpretando la realidad económica de forma inercial no nos llevará a entender más, sino menos Las mejores mentes del país deben abocarse a entender por qué la estructura de mercado tiene tan poca competencia y cómo desmontar los embudos que existen en todas las cadenas productivas. No podemos continuar siendo el país donde el 63% considera injusto lo que se les paga. En México, la inflación ha tenido ganadores y ese ganador ha sido la empresa. Warren Buffett cree que está ganando la lucha de clases porque no sabe lo que es ganar como empresario mexicano. Suscríbase aquí, la newsletter del de país y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país. Suscríbete para seguir leyendo. Lee sin límites. Ok. Bueno, este, gracias por acompañarnos. Sí. Eh, eso es todo. No se crean. Eh, eh, bueno, eso fue un, una nota de Billy Ríos. ¿verdad? Como sí. se acordarán, la semana pasada, el show pasado, cubrimos un poquito de su entrevista con eh, Enrique de, de ¿Enrique? la Madrid. Enrique de la Madrid. Sí. Ah, sí. Futuro este, cortesano, digo, futuro presidente <laughs> del país. Este, sí. ¿no? no cortesano de no, Lili Telles. No, no, no. Claro que no. No. Lili Telles es. Este, nada, y sin estándares. Bueno, uh, <laughs> continuamos, continuamos. Este, eso fue la inflación como lucha de clases. Tenemos una nota de, de la expropiación y de China. Este, ¿qué, cuál te quieres aventar? Pues vamos al de la expropiación de Amblogod. me parece también relevante. A la nivel expropiación la de AMLO. Y eso ya lo conectamos con el. Tema de China. Okay. Es que también está muy interesante. Básicamente, este nos vamos a convertir en Venezuela, muchachos. Esta es la prueba fehaciente, eh, fáctica de que eh, AMLO es un dictador, eh, porque aplicó la expropiación a Grupo México, donde tres tramos ferroviarios eh, fueron cooptados por el gobierno. Este, para su proyecto de tren transoceánico. Eh, vamos a continuar leyendo la nota, pero al principio, pues lamentable, ¿no? Este, eh, yo creo que el libre mercado debe ser libre siempre y no permitir la intervención del gobierno en lo absoluto. Eh, evidentemente estoy siendo sarcástico, muchachos, eh, pero bueno. El gobierno de México expropió tres tramos ferroviarios a Ferrosur, propiedad del Grupo México Transportes, según un decreto publicado este viernes en el diario oficial de la Federación. El documento de detalló que la ocupación a favor de la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec es en su carácter de, de integrante de la plataforma logística multimodal a cargo del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Grupo México Transportes, propiedad del empresario Germán Larrea Mota Velasco, eh, mota, indicó a través de un comunicado que desde las 6 a.m. local del viernes, personal armado de la Secretaría de la Marina ocupó las instalaciones en el tramo Coatzacoalcos Medias. La sorpresiva e inusitada toma de las instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas está siendo analizada por parte de Grupo México Transportes inversionistas y asesores. El corredor interoceánico une el Pacífico, donde está el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, con el Atlántico, mediante el puerto de Salinas Cruz. Salinas Cruz debe ser, creo, creo yo. Oaxaca. Se trata de uno de los proyectos estratégicos del presidente Andrés Manuel López Obrador God. Las autoridades han dicho que aspiran a que sea una infraestructura complementaria al canal de Panamá. Muy interesante. Fail, epic fail. Epic, epic fail, sin duda. Eh, eh, intentar, intentar, eso, eso debería dar vergüenza. Sí, sí. Recuerden, eh, chicos, nunca intenten nada. Sí, así es. Nunca intenten ser Venezuela, sobre todo. Eh, el decreto firmado por el presidente López Obrador justifica la medida por razones de seguridad nacional y señala que para el funcionamiento eficaz de la plataforma logística es imperativo tener el control y administración de todas las líneas ferroviarias que comprenden el corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec, entre los que se encuentran los tramos hoy concesionados a Ferrosur. Pasado. Agrega que por ello se declara de utilidad pública su conservación y prestación del servicio público de transporte ferroviario, su uso, aprovechamiento, operación, explotación y demás mejoras de los tres tramos. Los tramos ocupados son los que corren de Medias Aguas a Cuatzacualcos, de ibueras. A Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos, todos en Veracruz. La medida invoca como fundamento diversas leyes, entre ellas una sobre expropiación, que permite al gobierno tomar control de los activos privados a cambio de una indemnización. El decreto especifica que las indemnizaciones que procedan por la ocupación temporal deben consistir en una compensación a valor de mercado. O sea, digamos que van a obtener, como quiera, eh, pues. Un dinerito, ¿verdad? Las líneas ferroviarias expropiadas están referidas en el título de concesión a favor de Ferrosur publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1998 y en su posterior modificación publicada en ese medio de difusión oficial el 29 de noviembre de 2012. Durante la jornada bursátil del viernes en México, las acciones del Grupo México cayeron 4.25%. Muy bien, excelente. Eh, Grupo México Transportes enfatizó que continuará brindando sus servicios a sus usuarios sin ninguna afectación por el momento, solo con la vigilancia de las fuerzas armadas. El multimillonario Germán Larrea, con negocios en la minería hmm, y otros sectores, hmm, es el último postor para la adquisición de Citibanamex, uno de los bancos más importantes del país. Uy, se puso el. Upsi, okay. ya. Eh, uno de los bancos más importantes del país, al conglomerado financiero estadounidense Citigroup. El martes López Obrador dijo que las negociaciones para esta venta iban muy bien y que uno de los posibles compradores es el Grupo México. Hmm. Prácticamente, eh, Germán Larrea. O sea, yo creo que la jugada aquí que hizo AMLO es: pues sí, adelante, Germán. Eh, no hay ningún problema en que tú compres Grupo México, porque, perdón, este. Sí, te van a porque pues al final yo te voy a expropiar unas cuantas cosillas, entonces pues igual y es ahí. A lo que quieras. ¿verdad? A lo que quieras, sí. Eh, la verdad es muy basado, AMLO. Este, yo siempre estoy a favor de los proyectos. Bueno, no siempre. No siempre estuve a favor. No, sí, hay que estar siempre a favor. Siempre. Eh, Pero ahora sí. Sí. De grupos, de, perdón, de proyectos que beneficien a la mayoría de la población. No. No. Tienen que ser especial. Si AMLO lo hizo, lo tenemos que hacer. Eso es todo. Sí. Ok, va, de acuerdo. Indiscutible, incuestionable, eh, sin crítica absoluta. AMLO hará México Fifi otra vez. Claro. Bueno. Sí. Excelente. Esa fue la nota. Este, ¿Qué más les tenemos? Eh, um, la destrucción de los Tech Giants. Vamos a. ¿Qué propones? Pasar eso. Muy bien, perfecto. Y. Y vamos a la, de... menos a la oposición menos esquizoide. Sí. Sí. A la oposición menos esquizoide, Perfecto. Escoge, escoge de la oposición menos esquizoide. Y vamos a ver? Bueno, el de la alarraquí materialista se me antoja porque ya sabes que son cartas cortitas, pero muy. alucinas. el tema. Muy alucines. Sí. Bueno, miren, chiques. Tenemos esta joya. La carta que escribiste. No lo escuchamos. Pero escuchen el stream o no? A ver. Jueves para Típical TV. Se la... Bueno, eso es bueno. Hay que ponerle el. Simón. No, nosotros no somos No. Ok. Tenemos que hacer de qué. Sí. estamos en las esquinas. Así es. Hola amigos, la carta que escribí este jueves para Típical TV se la dirigía a los países de primer mundo. Y como cada jueves les recuerdo, me hagan el gran favor de viralizar este video entre sus cuates y sus conocidos. Mil gracias. Bien. La cabeza de la carta dice: carta dirigida a los países de primer mundo, y entre paréntesis, hace cinco años éramos como ustedes. Y tengo un pequeño prólogo. Según un estudio realizado para el Universal por parte de mi admirado tocayo Carlos Loret, ahora resulta que con todos sus gastos diarios, Andrés gana 405 mil pesos al mes de sueldo. No los parecido. 149 mil que nos pretende engañar. Bien, 405 mil pesos. Carta, ¿eh? no tiene sí. ¿Nada que ver? Sí, nada, nada, que, ver. nada que ver con... Pero los, para que lo este. piensen, eh. Sí. Al mes. Pensarse, banda. Vamos a la carta. Estimados países desarrollados. <laughs> lo que les voy a platicar no es una historia de ciencia ficción. Okay. Tampoco es un guión de película. Es una historia real. ¿De Como todos ustedes saben, nací en México, estudié es en México, vivo en México, trabajo en México y adoro a mi país sobre todas las cosas. Sí, sí. Y lo que le ha pasado a Porque mi país una carta, es, es una historia pronto. de no ah, creerse. Hace cinco ¿Sí? años entró al poder legítimamente ganado un cuate llamado Andrés. Andrés vale. viene de un estado llamado Tabasco, ubicado en el sur del país. Y aunque viene de una familia nor Carlos, ¿tienen millones de pesos? Un teleprompter. normal de clase media, sí. Andrés es un tipo resentido. La razón, ni idea. Y con ese resentimiento... Sí, qué raro. <laughs> Gracias por donar resentimiento... Andrés creció y logró terminar su carrera en la UNAM 14 años después. Muy bien. Ya en la presidencia, el anterior presidente... ¿O sea, eso lo vuelve como, como el 5% de la población mexicana o menos. menos. ¿Cuánto es la población que tiene univers universitarios graduados? Debe, sí, debe ser como el 5%. ¿eh? Y hablando de universitarios graduados, ¿ha visto los memes estos que han salido de The Good Doctor? Ah, sí, claro. Por supuesto. I am a surgeon. I am a surgeon. <laughs> doctor Han. Este... A ver, es el... Eh, doctor, doctor? ¿Qué dice? ¿Dice? ¿7% o 17%? No, güey. Dice... A ver, espérame. No, este, este debe estar mal, eh. Dice, con datos de la revista Forbes, actualmente en la República Mexicana, el 62% de la población tiene título universitario. No, no me la creo. ¿eh? Bueno, no, podría ser cierto. Podría ser cierto este... A ver, ¿cuántas personas se graduaron de la universidad en México? Alrededor de 4.2 millones de personas formaron parte de la matrícula universitaria durante 2018 en México y más del doble de los estudiantes registrados hace 20 años. Eh, Pocos se titulan. Mm. No, está bien, mira, qué bien que ese es el caso, porque pues también revela que estamos sumidos un poquito. Compartimos mucha ideología con Carlos Alarraqui. Bueno, sí, Sí, está bien, ¿de o sea, acuerdo? Es posible que simplemente México ya esté más avanzado de lo que creemos y que esto del tercer mundo ya ni siquiera aplique. De hecho, eso me, me quedé pensando un poquito. Eh, pues ya ves que he estado jugando Tears of the Kingdom. Sí. ¿sí? Y bueno, ya saben que lo streameamos aquí una vez, lo sí. streame luego en mi canal otra vez. Este. Ahí, ahí se gradúa la gente también. Ahí se gradúa la gente también. Uh, no. Um, me pareció muy interesante cómo, o sea, lamentablemente, a diferencia de otros juegos que tratan temas de fantasía y cosas así, mm -hmm. o sea, no se adentran tanto en la política. ¿no? O sea, Fantasy, por ejemplo, um, sí profundizan un poquito en la política de los de los um, personajes. Ok. Pero en Zelda, ¿no? En Zelda, pues la reina es la reina, el rey es el rey. Y ya, de fan personajes trágicos, mm -hmm. muy Shakespeareano, ¿no? Pero fuera de ese romance, más que, más que ese romance no hay, no hay gran cosa. ¿no? Y han intentado revertir el curso este, y crear algo que esté, o sea un poquito más crítico. ¿no? Y en Tears of the Kingdom me llamó la atención cómo critican el orden hegemónico neoliberal. En el sentido de que Hyrule representa el status quo. Pero, o sea, no están claro. criticando específicamente el orden hegemónico neoliberal, están criticando la preservación del status quo, que al día de hoy se representaría como, el, como la hegemonía neoliberal, pero... O sea, eso es algo muy importante de la crítica, que la crítica es una crítica puntual, ¿no? O sea, um, nunca vamos a tratar de hacer una crítica universal, porque en tal cosa pues no, no existe. Eso es idealismo, ¿no? Pero bueno, <laughs> regresando al tema, um, manejan la insuficiencia. Del, del status quo como tal para contender con desastres naturales. cosas que ves mm -hmm. suceder en Estados Unidos ahora todo el tiempo. En México también, obviamente. Sí, ¿verdad? claro. En todo el mundo. Países subdesarrollados y desarrollados, ambos ya, sin las capacidades para enfrentarse a los desastres naturales. Claro. Eso, bueno, eso lo manejan. Reflexivamente en Tears of the Kingdom, ¿verdad? Eh, tiene otras cosas, ya lo, ya lo estamos platicando. Nuestro camarada Floydismo ya se lo compró, así que ya, ya estamos viendo su opinión. Pero bueno, seguimos escuchando la Raki o tienes algo? no, 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 vamos a continuar. Me, me quiero, tengo tanta curiosidad. Por que le dejó al el... país con el 2% de desempleo formal. Y Andrés, en solamente 5 años, lo subió al 7. El antiguo sí, presidente no, no. llamado Enrique le dejó en caja arriba de 500 mil millones de pesos para cualquier contingencia. Ya. En sus primeros seis meses de gobierno, Habla de Andrés pero no lo se está. los chutó. También, cuando no, no, Enrique dejó la contingencia. Ah, bueno, pues sí. es lo que está implicando. Claro, claro que pues, no implica que lo rellenó, claro. que lo gastó y lo volvió a. O sea, ¿lo ¿Sabías? Ajá, ¿Sabías que el dinero de <laughs> me da mucha risa eso, ¿eh? Me da mucha risa. Está bien fuerte el audio en comparación con sus mix, amigos. Eh, ok. Ah, gracias, voy a ayer. ¿Qué te parece? Voy a ponerle play ahora y me dices cómo está el audio ahora. presidencia, México, era un ejemplo ante el mundo. ¿Qué tal? ¿Eso está mejor? Eh, yo creo que sí debe ser el caso. Sí. sí este, mejor. Muchas a gracias, bueno. eh, muchas gracias. Voy a regresarme un poquito um, a, a lo que está diciendo de, de la ideología, ¿no? De los. Es, eh, de los ifis, ¿no? Que ya ven que están siempre estos tips de que 10 tips para este, triunfar en el capitalismo básicamente, uh -huh. ¿no? o sea, sí. lo lo, lo ofemicen, ¿no? Pero esa es, el, esa es la, la, la idea, ¿no? Y uno de los tips no es ahorrar e invertir, o uh -huh. sea, nunca le puedes dar en la cabeza al clavo de qué es lo que quiere que haga que hagas el influencer de hustle culture, de hustle culture, uh -huh. o sea a fin de cuentas, el capitalismo te obliga a invertir. O sea, si tú no. Y eso es, bueno, eso es algo que Lili Tellis manejó en su texto, ¿verdad? Yo. Ahora sí les tengo una noticia. Aprovechando que estamos en vivo y que tenemos una audiencia muy amplia. Va a ser un ensayo eh, escrito por mí. Eh, en formato impreso. Este, Lo va a publicar Punctum. Ah, la editorial Punctum, este, como parte de una colección de ensayos, Flores para Marx. Flores para Marx. Y en mi caso, mi ensayo se llama Marxismo Muscular, ah, un análisis, creo que es un análisis, no recuerdo no, ¿cuál, cuál es el subtítulo, um, de, eh, del socialismo mexicano. ¿no? Y pues justamente he, va por el mismo tono del artículo que acabamos de leer hace un par de minutos, que hay que hacer un rastreo. Hay que mirar de cerca, ¿verdad? Mirar muy de cerca el rastro del dinero. Hay que seguir a dónde se está yendo. Y con eso podemos notar cómo el dinero influencia las circunstancias. Si nosotros vemos cuál es la clase que se está quedando con el dinero y cómo eso afecta a la economía y cómo eso crea ciclos. Podemos entender y deducir y ver cómo tomar decisiones racionales de mercado en vez de estarnos picando los ojos creyéndole todo lo que dice a Enrique de la Madrid: que si ahora sí, ahora sí hay que darle al empresariado el poder y ahora sí el empresariado va a salvar a México. Ustedes inténtenlo y confíen en nosotros. Eso no va a pasar. O sea, se, la verdad se inventan cosas y se ponen muy esquizos, ¿verdad? Por eso a fin de cuentas se llama así esta sección, porque, pues, o sea. A fin de cuentas, estos muchachos no tienen un hilo o no, no, no están pendidos del hilo um, de, pues de la historia. ¿no? O sea Se creen a históricos y tienen um, una ideología que pues, parece que el pasado nunca sucede y que el presente es lo único que importa. es ¿no? Se los chutó. También cuando Enrique dejó la presidencia, México era un ejemplo ante el mundo por sus vacunas todos los niños en México eran vacunados. Ajá, sí. eh, Inclusive, bueno, créeme, los sí, niños con sí, cáncer sí. siempre como si fueron no atendidos este, con sus medicinas. Propias vacunas? Entró Andrés, cambió las reglas y desgraciadamente en cinco años han y muerto cerca sea, de 7 mil ¿eh? niños por falta eh? de medicamento está, está y atención iPad, ¿no? sí, médica. También, cuando Enrique dejó la presidencia, dejó en construcción 35% de uno de los aeropuertos más importantes en el mundo, ubicado en Texcoco, que de iba a ser el hub no, no más la... ah, importante no, 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 de Norteamérica. No mueres, completo, ¿Y qué no, 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 creen? Nada, de hecho? No. Andrés lo paró y construyó una basura una? llamada Chaifa. <laughs> Que más que un aeropuerto, Llamada parece una estación de, autobu de autobuses. En materia de, de muerte violentas, ¿no? ya superó a Enrique. De pasar de aeropuerto Con a su política de, de abrazos y, y no balazos. Que, en cuatro años o sea, hay más muertos clasista. que en los seis eh, pues es, de Enrique. Es que es lo que te digo, eh, lo que estamos hablando es rato. También hay una. La, la burguesía sea sus aires lo único que hace la clase media es darle continuidad. Registrada en la Suprema Corte de Justicia que se plagió dos tesis, no, dos tesis. Una. no una, dos. Morena dice que son de izquierda. Oye, espérate. Cuando ella dado dice que, o sea, hace la crítica de la tesis y al mismo tiempo que, el, que le, le da este, un papel casi heroico a, a, a Enrique Peña Nieto. Cuando Enrique Peña Nieto también se plagió su tesis, entonces eh, eh, no, pero es que Enrique Peña Nieto arregló el país, así ah, que bueno, sí, justifica los medios. Tomó el riesgo, exacto. Todo el dinero al ejército, o sea, si Chairo, Morena es de las cosas malas. no es de izquierda, sí. sino más sí, bueno, bien son de derecha bueno, bueno. y muy cercas sí, sí, al fascismo. Bueno, Chairo malo. De hecho eso es algo que Jijek, por eso te, yo le recomiendo muchísimo que lean a Slavo y Jijek, ¿no? Este, mi ya van a ver que lo cito bastante, creo. A lo mejor no lo cito, ¿eh? a lo mejor no lo cito una vez. <laughs> y ya. Este, pero léanlo, ¿eh? O sea, aunque yo no lo cite, léanlo un chingo, porque, o sea, él tiene una crítica muy interesante al capitalismo. Y mira, justamente hablar de la, del fascismo, ¿no? De ah, la sí. izquierda, que la izquierda es la, la izquierda facha, ¿no? Ah, sí. Este, pero tiene una crítica. De hecho, el primer libro que leí de Zizek se llama El enano y el esclavo. ¿no? Este, una materialismo una crítica materialista sobre el cristianismo algo así es el subtítulo este, pero en resumen este, uno de los argumentos aparte de hablar de la monstruosidad de Cristo que es un tema interesantísimo que no vamos a cubrir el día de hoy eh, mencionan eh, esta esta curiosidad ideológica no de que y un filósofo decía no que si, que si Dios no existe uh, nada está permitido ¿no? Pero en realidad, como funciona la ideología, es que más bien es al revés. Si Dios existe, o sea, uno pensaría que si Dios existe, uh -huh. por, por cómo reglamenta, por los, juramos, por, los por los mandamientos, etc., hay cosas que están permitidas y cosas que no están permitidas. Uh -huh. Claro. Pero ese no es el caso. No. La realidad es que si Dios fuera a existir, uno podría contemplar que cualquier cosa está permitida. Mientras que se haga, en nombre de Dios, claro, o sea, uno puede justificar cualquier crimen atroz mientras que se haga en nombre de Dios y pues ya o saben que incluso tarde, aún y con o sea si haces algo que no está permitido aun y cuando no lo hagas en nombre de Dios si al final de tu vida te arrepientes genuinamente pues entonces ya quedó perdonado ya no pasa nada eso ya es más más específicamente el cristianismo pero aquí quedándonos en la crítica ideológica al capitalismo uh -huh. eh, es me parece muy interesante que, um, ¿Cómo explicarlo? Este, Se fue el hilo. No, no de que te iba a decir. Este. A ver, a ver, vamos a, vamos a, vamos a recuperarlo. Vamos a recuperarlo. Um, te este, estás haciendo esta alusión de que todo está permitido, ¿no? Uh -huh. ¿Ya? Sí. Y que en nombre de Dios todo está permitido. Ajá. Ok. Claro. Ahora te voy a explicar o sea, porque esto, esto tiene que ver con el cristianismo en realidad. Esto es el dios del dinero. Uh -huh. okay. Okay. Así que bajo el capitalismo a fin de cuentas hay un, hay un objeto que es lo que Zizek llama el sublime objeto ¿no? de la ideología capitalista. Y su sublime objeto es la plusvalía. ¿Okay? Es la plusvalía. Así que ustedes cuando piensan en sí mismos como sujetos capitalistas lo que está siempre en mente y el fin de, toda su, de todo su deseo es la, es la generación de plusvalía ya si esa plusvalía es ajenada de ustedes y se la queda un burgués pues eso es pedo de sus condiciones materiales pero tanto el burgués como el proletario o, y todas las clases intermedias y foráneas y externas y lo que quieras todas eh, trabajan ideológicamente alrededor del culto a la plusvalía y mientras que la plusvalía esté de por medio todo está permitido por eso te digo que, a fin de cuentas, la moral capitalista es una moral donde si tú hiciste dinero, estás perdonado. Claro. Y todo esto está vinculado también a, a todo este tema del hustle culture, ¿no? El, el este, hacer tus propios sacrificios, hasta no importa que sacrifiques tu estabilidad mental, tu estabilidad física, este, ¿Por mientras, mientras eres sagrado. Y que... esa, 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 esa sacralidad, creo que es la palabra, la, la extraes del culto, de la fe. A la plusvalía. Uh -huh. A la generación de capital sobre capital. Porque el capital también es sagrado. Pues que, digo, no es que el capital sea sagrado. Es que el, es el crecimiento del capital lo que es sagrado. Por eso te decía que me parece muy curioso okay. cuando abogan por el ahorro. Yeah. Y, por, o y sea, no y, el estancamiento. Exacto. O sea, yo yo, 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 yo soy de, de la posición y, de, y cuestiono siempre ¿no? a los capitalistas de por qué tienen miedo de, de distribuir la riqueza. Si esa riqueza, a fin de cuentas, ellos estando hasta arriba de la pirámide, va a regresar naturalmente a ellos. O sea, si se supone que la riqueza gotea y que va de arriba hacia abajo, pues también va de abajo hacia arriba. ¿Me explico? O sea, no se queda abajo. Si la estamos poniendo arriba, es porque va de abajo hacia arriba. ¿No? Bueno, y, estamos, y pues, como nos dimos cuenta, se dio un bloqueo. Hubo un tiempo donde se llenó de sarro, fue a la tubería, y pues se quedó todo de arriba. Y se ahogaron. Se ahogaron los burgueses, se quedó raquítico el sistema. Y pues bueno, ese era mi punto y creo que todo este punto era un anuncio de mi ensayo. Pero, o sea, el sistema, eh, si, si nosotros conceptualizamos el sistema económico mundial como una, como una biología y tratamos de ver el mundo como una biología, podemos ver a través de un lente materialista, ¿verdad?, eh, pues músculo y grasa, ¿no? Y podemos ver dónde se estanca, ¿verdad?, el capital, y donde el capital se tensa, ¿no? Y se trabaja y ese capital al quemarse se reconstruye y, y o sea la musculatura es plusvalía también por eso hay que cultivarla o sea por eso también la cultiva ¿verdad? El, el fisiculturista. ¿no? Pero bueno eh, me estoy yendo mucho del tema lean Flores para Marx cuando salga ahora sí estoy viendo la cámara lean Flores para Marx cuando salga eh, creo que es, va a ser open access así que lo pueden leer gratis en internet desde la página Punctum pero, pues, yo creo que paguen, ¿no? Paguen por, por leerlo para que... No sé si me van a dar dinero a mí por ello o algo, pero, pues, ¿qué más, no? ¿Qué más que, que aunque no me den dinero, de todos modos se venda? Pues, en fin, amigos primermundistas, tenemos a un presidente que fue, no fue, viaja el, al extranjero. No, vi el, el argumento, no, ¿no? habla ni no, un otro idioma. Cuando le conviene, apliquen sus relaciones exteriores la doctrina es estrada. Eso es muy y cuando no, se queda callado. Como son los ejemplos que jamás critica las dictaduras de Cuba, Venezuela, Venezuela y ah, Nicaragua. Cuba, pero sí se va con todo contra los ¿Pinche? países democráticos como Perú. Total, una vergüenza. como Perú, sí? Y para terminar... ¿sí? Pues no creer? lo sé, o sea, igual y a los... Según la Organización Internacional contra la Corrupción, seis, <laughs> de 139 países estudiados, Enrique dejó a México en el lugar 102. Grande, grande. Y en Pedro. el año 2022, o sea, no, 100, tres años después, no, o sea, Andrés nos llevó al... Están sentados... Sí, al lugar sí, 135 Increíble, de no, 139 países. No, países. No. Gana es el último lugar. En no. conclusión, es México está hecho empresas, un verdadero desmadre. Más, ganar en segundo mundo. lugar, ni ganar, Andrés ganar, ni ganar, Morena ganar, ganar, saben ganar, gobernar. Ganar, ganar. En tercer lugar, Morena destruye. Morena destruye. Y en cuarto Morena lugar, malo. el PRI, bueno, malo. el PAN, el PRD, el, PRD el PRD y Movimiento Ciudadano no destruyen. Así, ¿Sí? <laughs> Así las cosas. Amigos, esta de... es la carta de este jueves. <laughs> yeah. no, Tengan verdad, un lindo chique, fin su, de bueno, semana y nos estaremos habla, viendo la... si solo, el ¿no? próximo Dios mediante. O sea, buen día. Este, 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 este triste, el, eh... El nivel de desarrollo intelectual que sí. tiene la oposición. La prácticamente nulo. nulo. Creo que se debió de haber quedado haciendo novelas este, en vez de hablar de la política. Porque... Pero pues bueno, este, la verdad está haciendo un muy buen teatro y sí. le aprendemos mucho. O sea, nosotros estamos imitando gran parte de su formato, ¿verdad? Aquí este, estamos tratando de ponernos a su nivel, la verdad. Carlos, mis respetos. Algún día invítanos a tu show, nos encantaría estar platicando contigo en vivo. Ojalá. O versa tú puedes venir y sentarte acá atrás en el sofá. Tenemos un perrito. Mira, Tango, ¿ven? ¿Ven? ven. Por favor, a la cámara. Miren, observen. Se está, está estirando. tirando está estirando. Bonito. Pero, aquí, miren, ya sale en la cámara. Aquí hay un perrito. ¿Ven? ¿Ven este perrito hermoso. ¿Sí? Puedes venir y sentarte aquí con el perrito. Así es. ¿Ok? Si quieres. Si no, pues te llevo el perrito. Okay. <laughs> Viaja el perrito. O sea, el viaja, sí. Es muy buena onda el perrito, la verdad. Muy, se porta muy bien. Bueno, ¿Qué te parece si coronamos este Triple Threat con Elon Musk? Me parece muy bien. ¿Sí? Elon sí. Musk. Vamos a ver qué tiene que decir Elon Musk el día de hoy. Um, como saben... Uh, ups, estoy haciendo algo equivocado. Elon Musk habla exclusivamente de la CNBC. Después de Tesla... Ah, no. Okay. let's talk a bit about your tweets um, because it comes up a lot um, even today it, it came up in you know, anticipation of this i mean um, you know you do some tweets that seem to be or at least give support to some who would call others conspiracy theories well yes but i mean honestly you know some of these conspiracy theories uh, have turned out to be true which ones? Well, like the the Hunter Biden laptop. That's true. Yeah. Yeah. So, uh, you yeah. know, yeah, yeah. that, that 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 was a pretty big deal. There was the, the, Twitter and, and 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 others engaged in active suppression yeah, We'll pause para, that was put out. Para well. explicar el contexto. Bueno, para los que no saben, eh, Elon Musk de repente empezó a soltarse eh, contra nuestro jefe, el patrón Soros, George Soros. Eh, y la verdad es que nos dolió mucho, nos marcó. De hecho, el jefe nos dijo, oigan, te tenemos, que tenemos que contrarrestar esta situación. Todo esto es, de hecho, específicamente un psyop en respuesta a este suceso. Así es. Entonces, eh, pues bueno, básicamente, pues sí, Elon nos se, se molestó y, y empezó, a tirarle empezó a tirarle mucha mierda, ¿no? Eh, en realidad lo que sucedió, muchachos, es que eh, pues el jefe dijo voy a vender todas mis eh, acciones, de acciones de Tesla. Y se enojó Elon Musk. Y se enojó Elon Musk, a pesar de que pues, la cantidad de acciones de Tesla que vendió el, el jefe, pues no, pues tampoco eran tan significativas como para el dinero que él gastó en comprar este la red social que está ahorita <laughs> eh, destruyendo. Sí, en quiebra, sí. sí, sí. Este, sin, sin comentarios. Sí, eh, pero bueno, así las cosas con este eh, señor. Bueno. Relevant to the public, um, that's that's a that's a terrible thing that happened. That's election interference. But, but how do you make a choice? You don't see. I mean, in terms of when you're going to engage. I mean, for example, even today, Elon, you 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 tweeted this thing about George Soros. Well, I'm looking for it because I want to make sure I quote it properly. But I mean, you know what you wrote, but. You basically remind me of Like, calm down, people. This is like, you know, people. People. not like made a, like a paper well, case out of it. You also you have <laughs> said he it wants can, to erode the, can, the can. very fabric of civilization. And Soros hates humanity. Like, when you do something like that, do you? Yeah, think I think about, that's true. That's my opinion. Okay, but why share it? Why share it? Especially, because, I mean, why share it when people who buy Teslas may not agree with you? Advertisers on Twitter may not agree with you. Um, why not just say, "Hey, I think this." You can tell me. We can talk about it over there. You can tell your friends, but why share it widely? I mean, I, I, this is freedom of speech. I'm allowed to say what I want. You wanted. absolutely are, but I'm trying to understand why you do because you have to know it's got a. There, it, it puts you in a in the middle of a, the partisan divide in the country. It makes you a, a lightning rod for criticism. I mean, do you like that? I. I mean, I think we a little above the comments <laughs> Pero me encanta el cuerpo de bebé que tiene Elon Musk. <laughs> sí. Okay, así. O sea, es como un bebé Ajá, gigante. Sí, o sea, siento sí, que, sí. que lo podría agarrar en mis brazos así. Sí. O sea, este, equipo de edición eh, en el futuro, por favor. <laughs> aquí, en mis brazos, quiero a bebé Elon Musk. que sí. Equipo de edición gigante. de maxicans que todavía no existe, pero que algún día, algún día les pagaremos porque vayan y agarren todos los episodios viejos y los reediten y los hagan virales. Uh -huh. ¿Y pones a Elon Musk bebé? ¿O tú lo quieres? ¿Quieres Elon Musk bebé? Eh, va, sí, perfecto aquí. No, vamos es que aquí está ah, Mira, vamos a, vamos a vamos a mover el micrófono. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Ok, este. Um, you know people today saying he's an anti-semite i don't think you are no i'm definitely i'm, of, I'm like i'm like a pro-semite <laughs> if anything <laughs> I, I believe that probably is the case yes. but why would you even well, introduce the idea that that would be the, the case i, I mean look we don't want to make this a george soros interview no um, god no i don't, so, I don't want to at uh, all but i'm what i'm trying even came up though in the annual meeting i mean you know do your tweets hurt the company. are there tesla owners who say, i don't agree with his political position, because, and i know it because he shares so much of it? No are uh -huh. sí, 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 there sí, advertisers sí. on twitter that linda yacarina will come and say, you gotta stop, man, or, you know, i can't get these ads because of some of the things you tweet? Piensa.

he says i mean you go montoya I, offer me money offer me power i don't care uh-huh <laughs> what the fuck <laughs> uh, he's just spilling bullshit <laughs> Chad. <laughs> este, ch este. war room. Ch so you just don't care. Ah, perdón, perdón quité los closed captions. Oh. So you just don't care. So you just don't care. Y say eres el Joker. If you want to share what you have to say. I'll say what I want to say, and if if if, uh, if the consequence of that is losing money, so be it. Okay. Okay. But. Eso no I mean, de is... da así las cosas, You link to somebody who's talking about the guy who killed children in a mall in, in Allen, Texas. You say something like it might be a bad psyop. I'm not quite sure what you meant, but Gay Diablos is going to say. Oh, in, in that particular case, uh, there was uh, a uh, s somehow th that, that that's n not not that the the the, the, uh, the, uh, the, the people, people were killed, but do, 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 the, do, do. it was I think incorrectly ascribed to be a white supremacist action. Um, and the evidence for that uh, was some obscure Russian website that no one's ever heard of that had no followers. Um, and the, the, the company that, came, that found this is Bellingcat. Right. And do you know what Bellingcat does? Psyops. Right. I gracias. couldn't really Thank even you. follow exactly what it was you were trying Much to follow. express there, so that's in part why I was curious. Uh, 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 muchas gracias por el follow. Um, ¿Quién fue? ¿Quién fue? Este... Zipa Rusk. Zipa Rusk you know you who know, else had, had spelling spell. cat thankies super thank you thank you don't forget to follow and subscribe please please mm -hmm. give us money thank you oh shit ¿Estás moviendo, amigo? Estoy moviendo esto, el texto aquí abajo. Ah, ya. Yeah. Okay. ok, disculpen. Continuamos con el, con, con el, con el contenido programado. This, the... Hablo de español It's también, dice a... Ziporosk. Gracias, Ziporosk. No te preocupes, nosotros hablamos inglés y español. Así y es. ya. Yeah. Okay. Voy a regresar un poquito porque quiero ver <laughs> qué, qué dijo. No, uh, uh, en este caso, había somehow that, that that's not 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 about the the that the, 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 the obviously people, people were killed but the it, it was i think incorrectly ascribed to be a white supremacist action um, and the evidence eh, su, for su, that sus fotos con tatuajes de la suástica de sí, hecho no eh, son relevantes miren chicos <laughs> esto es un error muy común pero eh, la suástica y el manji budista no son lo mismo okay hay budistas Que se ponen una swastika. Pero eso es budismo. ¿No han visto Tokyo Revengers? ¿No han visto One Piece? Vivo en Georgia. Amo AMLO. Grande. Zip-a-rosk. It uh, was some obscure Russian website that Coming no one has ever heard of that had oh, no bread. followers. Um, and the, the, the company that, came, that found this is Bellingcat. Right. And you know what Bellingcat does? PsyOps. Right. PsyOps. PsyOps. I couldn't really even follow exactly what it was you were trying to express there, so that's part why I was curious. O sea, literalmente es cuando... Deleja, que estás haciendo puras mamadas, carnal. Oigan, Al chill no te entendí. Este, <laughs> ajá, me sentí cuando, como cuando estabas viendo el Negas y aparece el tío de que... Este, de que ¿Qué onda, sobrino? ¿Qué andas haciendo? <laughs> no, tío, ando haciendo esto. ¡Ah! No, pues... went on that, know. It's Okay. And, and, uh, and, and, and that the information for that uh, came from an obscure Russian website and was somehow magically found by Valencat, which is a company that does psyops. And there's no proof, by the way, that he was not. There's no I, I would say that there's no proof that he is. <laughs> uh. And that's a debate you want to get into on Twitter? That sounds smart. Yes. Bueno, yo no sé si, si, si fueron haciendo ese debate o no, pero bueno, supongo que sí, ¿no? Mm -hmm. Pero yo creo que no. Este. <laughs> ah, me cae me, me como que, o sea, son, son este tipo de, de discursos en donde eh, los, los, pues prácticamente los white supremacists empiezan, pues, a tratar de excusar. Eh, los comportamientos supremacistas, tratando de darle, de darle la vuelta a, a, a una situación que es claramente eh, un crimen de odio, ¿no? Como fue... Este. Entonces es que, se, que es lo que estamos hablando hace rato a las RACI. O sea, se quieren deslindar de su ideología. Todos los países socialistas son importantes para luchar contra el imperialismo nato. Completamente cierto. O sea, necesitamos eh, solidaridad internacional, un cosmopolita, cosmopolitanismo, ¿no? no no han comido el helado cosmopo no. <laughs> no, cosmopolitano <laughs> este, también bricks y es sí claro hemos bricks. hablado de bricks ya antes en el show sí, saben que señor. lo respetamos bastante eh, el futuro es multipolarismo sorry English keyboard yeah that's fine um, multipolarismo económico verdad mm -hmm. pero bueno este pues sí o sea es, es muy típico no que están enfrascados en su en sus Fantasías idealistas y eso es bueno a fin de cuentas porque digo pueden causar muchos estragos y lo han hecho teniendo el control. Yo les quiero recomendar un texto que se llama The Game, eh, Game. The Game de Alessandro Barico. ¿Sí? Se llama The Game de Alessandro Barico, ¿ok? Quiero que quiero que piensen, quiero que piensen. Sobre si en realidad hay un futuro o no. Y ese futuro, ¿quién lo va a escribir? Yo soy de la idea. Coincido con este... Um, Maldita sea, se está moviendo esto, esto cada rato. Este... Bueno. Eh, yo Gracias. Gracias por compartirlo. Ahí lo pueden comprar. Se llama Game, ¿verdad? Game o The Game. Sí. No estoy seguro. Game, game. Dice Game nada más. o The Game. The Game. The game. The game. The game. El, el URL es Game. El URL es Game, pero es The Game. Um, bueno. Los líderes ideológicos. Eh, ay, mira, se puso bien loco el, el chat. Oh, la madre. Este. Órale. Está, está bien, bien ondeado. Está bien ondeado el chat. Este. <laughs> no sé cómo pasó eso. Eh, creo que le puse un filtro por accidente en algún momento. Um, bueno, eh, el caso es que quiero que reflexionen, después de leerlo, sobre quién. Eh, gracias. Yo conozco a Michael Hudson en el sector de economía. Yo no conozco. ¿Quién es Michael Hudson? Eh, no, no conozco, vamos um, a ver. Los líderes intelectuales del movimiento apenas acaban de nacer. Okay? Nosotros estamos aquí para abrir la puerta a la vanguardia, por así decirlo, pero la gente que nació con Google es la gente que va a entender el momento. O sea, el momento histórico se va a resolver. Yo, yo diría que en los siguientes 15 años y vas a ser por los summers. Así que pues lean este libro porque... Hace un muy buen argumento a eso. Okay. Um, Michael Hudson, Contexto is an American economist, professor of economics at the College University of Missouri, Kansas City. Um, bueno, este. Okay. Uh, Hudson graduated, bla, bla, bla. NYU. Okay. Sí, NYU. okay pues debe de ser un profesor de, 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 de economía de nuestro camarada Zipa Rusk. No? Nice. Excelente, Zipa. No, no dejes de aprender de él. Uh, bueno, chiques, este. Pues fue un gusto tenerlos. Ya estamos cumpliendo la hora y media de nuestro stream eh, sabatino. Ya está en español e inglés también. Excelente. Ah, mira, aquí está geopolítica económica. Vamos a darle clic. Geopolítica Económica. Muy bien. Economy. Ah, ya. Yeah. Geopolítica Económica. Y luego está el otro que es Geopolitical Economy Report. Supongo que es la versión en, es en inglés y en español. Nice. Muy bien. Muy bien, muy bien. Podemos también tomar... Ah, mira, dice Mexico blasts US invasion threats. Based. on sí. Amblogod. Sí. Muy bien. El bueno, um, pues gracias por sintonizarnos. Eh, esto ha sido Marxicans episodio 8. Este, gracias por pinear el comentario. CiproRask, sí, gracias por acompañarnos. Eh, suscríbanse, este, etcétera, etcétera. Um, Ayúdenos ¿verdad? a poder hacer esto más frecuentemente, con más tiempo de por medio, con más tiempo para investigar. Eso es. lo podemos hacer con su apoyo. Si no, pues, Vamos a tener que seguir haciendo esto exactamente. Ben Norton vive en Nicaragua y hace videos donde habla Mike Hudson y radica. O sea, fíjate que a Ben Norton sí lo he visto antes. Excelente periodista. Pero bueno, gracias por sintonizarnos. Este, Andrés, ¿algo tú que compartir antes de que terminemos? Este, sí, eh, también creo, creo yo que valdría la pena. Bueno, posteriormente vamos a estar discutiendo eh, a ver qué, qué más podemos hacer con este stream, además de estos eh, streams. Eh, semanales de todos los sábados. Eh, queremos también apelar a estas audiencias americanas como Cyprus. Eh, Exactamente. Eh, so we're thinking of streaming in English too. Eh, además de... En español. Y midweek también, midweek. Ah, midweek. Eh, pero bueno, como bueno, se puede y como se pueda. Así es. Eh, se vienen cositas. Se vienen cositas, como se dice aquí. Pero bueno, sí. chicos. Gracias por sintonizar. Thank you. Gracias.